Canel, hoy es un día tristecísimo para el pueblo de Cuba. Muchas madres sufriendo. Hoy le baja la sentencia a mi hijo, que usted sabe que mi hijo tiene problemas, lo juzgaste a 23 años. Eso es una falta de respeto, acusado aún de delito que no debe ser juzgado. Todo es una mentira. Usted sabe que el pueblo de Cuba está sufriendo. Usted sabe que el pueblo de Cuba tiene hambre, tiene necesidad. Y aún así siguen con el abuso. Algún día todos estos culpables que lo han ayudado a ustedes van a tener que pagar todo el daño que le han hecho al pueblo y a todas las madres que han hecho sufrir. ¿Por qué ustedes se han dedicado a hacerle tanto daño a su mismo pueblo? Ustedes están en guerra con su pueblo, por abusadores de su pueblo. Han abusado a su pueblo, han maltratado a su pueblo. Esos muchachos se manifestaron, los balazos los pusieron ustedes, los palos los pusieron ustedes. Usted fue el que dio la orden de combate. Eso es abuso con su pueblo. Hoy mismo estoy indignadísimo. O a mi hijo, 23 años, por sedición. Esos son abusos. Un muchacho de 21 años le ha excluido la vida. Él me acaba de llamar ahora. El mayor de él me va a dar la sentencia mañana. Allá en el combinado. El mayor de él. El jefe de piso. A 23 años, sancionado. Yo no tengo ni abogado. Dejando ese muchacho. Tráeme a la niña, Rosario. A sus dos hijas en la calle. Esos son abusos. A su pueblo, al pueblo de Cuba, que tiene hambre, necesidad, no hay medicina, no hay nada. Cuando usted haga los abusos de eso, mira, mira Canel, mira, mira a su madre ahí llorando, mira a sus hijas. Esos son abusos, esos son asesinatos lo que están haciendo con su pueblo. Asesinos lo que son, abusadores con su mismo pueblo y todas las madres que sufriendo. No lo reconozco como presidente. No voy a firmar ningún acta de familia. Mira mi familia. Yo no voy a firmar un acta de familia así. No lo puedo firmar. Esos son abusos al pueblo. Han querido meter a esos muchachos para que mueran como unos traidores adentro. No, van a vivir de cara al sol. Porque van a vivir de cara al sol. Como dijo Martí, que dio la vida por su país. Ellos no van a morir como unos traidores adentro. Van a vivir de cara al sol. Porque algún día esta injusticia tiene que acabar. Esta injusticia tiene que acabar, porque ustedes saben que esto es una injusticia, lo que han hecho con su pueblo y con toda Cuba entera y con todas las madres. 23 años, ¿a dónde eso debería ser? A los ministros de ustedes, que son unos corruptos y unos asesinos que han acabado con el pueblo de Cuba. Uno está indignado de tanta necesidad, de tanta hambre. Muchos presos aquí solo, muchos jóvenes presos, encarcelados. Lo que son héroes que dijeron la verdad. Vamos. A frente de la embajada de Panamá, pusieron ahí al presidente de Ciudad de La Habana, a ese sí, para explicarle, para que se vayan votando a las personas de su país. Ahí sí hablaron que ustedes se merecen una reclamación. Voy a protestar por mi hijo donde quiera, para que cometan otra injusticia conmigo, otro abuso más conmigo. De la cara a todos los días, se lo he dedicado a usted no sale, no me da la cara. Ahora me arrestan, me cogen preso, multa. ¿Por qué es aquí a la cara? Dígame usted si ese muchacho está bien jugado con 23 años. ¿Quién me lo hizo a mí? Jueza, usted que lloró. Usted fue parte de esta mentira que mi hijo esté sancionado con esos años. Y todo el que prestó, todo el que se prestó, van a tener que pagar. La justicia tiene que llegar a ustedes también. Voy a buscar todos los videos de todas las injusticias que han cometido. Los voy a sacar todos los días. Los voy a mandar en un video a cualquier organización. Yo no tengo abogado, voy a pedir ayuda internacional para que se meten en esto. Les voy a mostrar todos los videos, todos los abusos, todas las manipulaciones que ustedes han dado a su pueblo, como le han dado a personas de posar, golpes, todos estos abusos. Justicia, le fallaste al pueblo, le fallaste al pueblo.